Eso para Melody, por favor, que es la naturalidad en persona. Muy bien. Dicho esto, no tengo nada más que decirte. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Es que me he despertado hasta las 6 de la mañana hoy, es que estaba nerviosa. Ya, aquí, llevas unos días nerviosa, Melody. Es que estoy con el estreno de la nueva canción, con el videoclip que sale esta noche a partir de las 12. Y hemos trabajado tanto curro y esto y hablando para arriba, para abajo, que no me creo que ya haya llegado el día de que se estrene. Bueno, este es el día para nosotros, pero el disco va a salir mañana, ¿no? La canción sale mañana. Mañana sale en todas las plataformas digitales. El nuevo single y estará disponible también el videoclip, así que quiero que lo disfrutéis porque es un videoclip lleno de energía, de baile, de color, pasarlo bien y disfrutarlo, de verdad que sí. Yo lo he visto y eres como una superheroína, ¿no? Prácticamente. Eso es que tú me quieres mucho. Sí, eso lo sabes tú, pero que es verdad que pareces ahí como, eres casi un dibujo animado, fíjate, en el videoclip. Pues bueno, a ver qué comentario tiene el videoclip después de que lo vea la gente. Ya lo comentaremos, a ver qué tal. Ya lo comentaremos. Bueno, detrás de todo este trabajo yo sé que está tu hermano, que trabaja contigo codo con codo, que es uno de los talentazos de la familia. Y yo creo que ya tu vida artística no la entiendes sin él, ¿a que no? No, mi hermano Eleazar es mi mano derecha. Él es el que se encarga de todo. Y a veces la izquierda también. No, es la izquierda, la derecha, y es la pata derecha y es la pata izquierda. Para mí es mi vida, mi todo, aparte de que es mi hermano, me llevo con él súper bien. Nosotros los dos juntos somos los que creamos todo, el concepto de lo que queremos. Él me prepara también los vestuarios. Él me dice, Melody, yo te estoy un poco enfadado con mamá. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo necesito uno o dos hermanos más para que apoyen los proyectos que hacemos. Proyectos en los que no paras de trabajar, Melody, aunque te perdamos la pista algunos meses y nos preguntemos, ¿dónde estará esta mujer? Yo sé que siempre estás dando vueltas por el mundo. ¿Qué ha sido de ti estos últimos meses, Melody? Bueno, en estos últimos meses, como sabéis, bueno, mucha gente sabe que estuve fuera nuevamente en Latinoamérica. Sí. Estuve haciendo una gira espectacular en Perú, que fue súper bien, y si Dios quiere nos volvemos a ir pronto otra vez de nuevo. Y aquí también preparando, porque a ver, un proyecto, 2 minutos es poquito tiempo, pero hay tanto detrás de 2 minutos de canción. Yeah. Y tantos preparativos, los vestuarios, el concepto de lo que queremos, no es nada fácil. Y además de ello, pues bueno, ahora empezamos con la gira. Estuve en televisión también trabajando como jurado. Y ahora ya empezamos los conciertos, que este fin de semana, el viernes, estoy en la Feria de Dos Hermanas. ¡Hombre! Invito a toda la gente de que esté por aquí en Sevilla, alrededores, que venga, que vamos a liar una, señores. ¿Esto cuándo va a ser? ¿El viernes? El viernes, a partir de las 8:30 de la tarde. En la Feria de Dos Hermanas, muy bien. En bueno, la Feria de Dos Hermanas. Juegas en casa, vamos prácticamente, ¿no, Melody? No, claro, yo estoy en mi casa y media horita antes salgo para pa la feria. Dices tú que los proyectos se gestan en un tiempo, parece que es una cosa rápida, una canción que dura 3 minutos, que se podría hacer en un momento, pero yo sé que tú eres tan exigente y te exiges tanto siempre, Melody, que yo creo que nunca vas a dar al público algo que no esté a la altura, ¿no? Bueno, yo intento porque, bueno, si algo yo creo que me ha hecho perdurar en mi carrera ha sido cada vez, con el paso del tiempo, ponerle más cariño y más empeño a cada canción. La imagen también para mí es importante, que salgamos con la imagen. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y eso también depende mucho de, además de la música, del sonido, que no... La canción no queda así. Yo he tenido que, no sé cuántos cambios le hemos hecho a la canción para el resultado definitivo. Bueno, y los que luego, quedan, que todo, queda otro pendiente, y los que ¿no? quedan. Sí, hombre, porque es que tú sabes que después de esta versión viene otra versión remix. Ya lo espectacular. Sé. Espectacular. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo mucho, y para nosotros también es muy importante lo visual, que la gente... El otro día estaba yo comprando y me hace gracia porque las mujeres, los niños, todo. Melody, ¿cuándo vas a salir? Porque tengo ganas de verte con ese vestuario que te he visto y esos brillos. Y es que, ¿cómo te has hecho? Me encanta. Y eso es Melody. Pues eso es espectáculo, es show, es alegría, es colorido. Y bueno, pues nunca se sabe con lo que uno va a salir. Y eso me gusta, porque yo creo que el artista verdaderamente tiene que tener ese punto como de magia, ¿no? Que no se sabe qué es lo que va a salir ahora, pero siempre con cariño y con
y con amor hacia el público y hacia la gente que lleva tantos años siguiéndome, y también mucha gente que no me seguía y ahora me sigue, ¿no? Exacto, y que escuchando lo nuevo se preocupa por todo lo anterior. Melody, qué palí que tienes, hija mía, de verdad, es que una entrevista contigo es maravillosa, porque claro, pero con todo esto que tienes tú en tu cabeza, ¿en tu vida personal también hay tanto orden o no? ¿Orden? Bueno, ¿quién? Bueno, orden. Orden, a ver, yo intento tener orden, pero no es fácil hoy en día tener orden. Y después de todo lo que hemos vivido, no es fácil. Uno tiene que esforzarse mucho cada día por levantarse y tener uno la mente bien, e intentar estar positivo, porque bueno, no siempre juega todo al favor de uno, ¿no? Ya. En todos los sentidos. Pero mira, yo lo que digo que uno tiene que estar contento con cada día levantarse, y personalmente me encuentro muy bien, estoy feliz, estoy a gusto, y en lo musical también no paro de trabajar. Ahora empezamos, también estoy en Torremolino, en el Pride, voy a estar también, si Dios quiere, en Madrid, en Tenerife, en Onda. Mira, estamos caminando y yo, la verdad, quiero disfrutar cada momento y cada paso que dé, y no me puedo quejar, Joaquín. Queda mucho por hacer, pero bueno, siempre agradecida a ustedes, porque siempre me queréis, y a Dios por darme siempre la energía, porque no siempre estoy como una flor de primavera perfecta. A veces yo también estoy mal, y no es fácil para mí, porque también hay que luchar mucho, pero claro, aquí estoy, señores. Pero esos momentitos tuyos tan oscuros, como nunca los vemos, Melody, como nunca los enseñas, parece que no existen y que tu vida es... No, para nada. Perfecta. No. La perfección no existe, pero ni para el que lo muestre en redes sociales, que parezca que tiene la vida perfecta, que está lleno de lujo, tampoco. Porque la vida son muchos sucesos imprevistos y hay que luchar, y también cosas personales que pasan. Y por supuesto, lo que pasa es que a mí me gusta mostrar la alegría. Yo no quiero que la gente se sienta triste, porque yo en algún momento me pueda sentir triste. Yo me recupero y luego salgo otra vez. Pero eso no significa que no lo esté en algunas veces. Pero bueno, que también de la tristeza se aprende, ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Melody? Que estamos tan acostumbrados a enseñar la vida que queremos enseñar, que a veces no es en absoluto real, que conseguimos justo el efecto contrario, ¿no? Que nos vean como algo artificial, como algo que no es tangible, eso es, ¿no? Eso no es verdad. A veces uno tiene que mostrar. ¿Ha visto, por ejemplo, yo cuando hago una entrevista, cuando estoy en concierto, si yo, por ejemplo, estoy un poquito sensible y tengo ganas de llorar, yo lloro, aunque sea cantando, y la gente me dice, Melody, ¿qué te pasa? Y es porque, bueno, pues a lo mejor tengo un cúmulo de cosas o lo que sea, ¿sabes? Porque me muestro como soy. Pero sí que es verdad que en las redes, bueno, yo es que yo no sé, yo me estoy adaptando a esta nueva era, ¿no? Sí. Pero realmente yo estoy acostumbrada a otro tipo de cosas. Pero sí que es verdad que uno tiene que mostrarse como está, y si uno está triste o uno está pasando por un mal momento, lo que sea, y tiene que decirlo, pues me parece muy bien. Yo creo que la naturalidad es una de las cosas más bonitas que existen, ¿no? Bueno, es que tú eres verdad, desde que te conocemos eres verdad, Melody. Yo soy así, tú sabes, quien me conoce me dice, Melody, yo digo lo que pienso. Y yo, bueno, me intento mostrar como soy, y eso me ha ayudado bastante, porque la gente quiere en realidad verte como tú eres, ¿sabes? Yo soy una artista de mucho temperamento, en el escenario me vuelvo loca, porque lo siento mucho, y eso no tiene nada que ver con mi vida personal, aunque soy muy espontánea y soy muy energética, pero soy una persona con mucha sensibilidad, ¿no? Y siempre estoy pendiente, intento estar pendiente de mi gente, de las cosas que pasan, me duelen mucho, y bueno, pues de eso también me hace ser artista, ¿no? Porque claro, en base a eso, pues uno siente de forma diferente. Bueno, pero la gente que te conocemos y los que te queremos sabemos que eres así, que detrás de Melody pues hay una mujer muy sensible, frágil en muchos momentos y con muchos pensamientos negativos que a veces han cruzado por la cabeza. Pero siempre ha habido un botoncito, ¿no? El que ha apretado el on-off ha hecho on y ha dicho Melody para arriba. Totalmente. No, y luego yo me pongo a ensayar. Mira, yo ya estuve ensayando y cuando yo me pongo a cantar y demás, además de lo que uno sienta, porque me encanta, mis músicos, se vuelve la gente, se pone contenta, le cambia el estado de ánimo, porque a través de la música se ayuda mucho a las personas, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Porque de alguna forma repartimos energía.
unos a otros. Y eso también me da mucha fuerza y me da mucha energía. Me encanta ver a la gente feliz. Y si es a través de mi música, pues, ¿qué quieres que te diga? En definitiva, estamos aquí dos días contados, sí, y hay que pasarlo lo mejor posible. Porque, dos días. Bueno, y uno ha pasado ya, así que vamos a lo que vamos hoy. Vamos a exprimir el otro día también, venga, ya. Venga, eso es. Bueno, venga, en resumen, la canción sale mañana, ¿no, Melody? Mañana sale Sobesón, que es un temazo espectacular, que mucha gente me está diciendo, no me puedo creer, Sobesón. Sí, Sobesón, yo tenía muchas ganas de grabar esta canción desde que estaba en Miami, en estos lugares con productores como Emilio Estefan, con Gloria Estefan y demás. Yo dije, en algún momento tengo que grabar este temazo, porque ya me lo decían, Melody, Melody. Y yo dije, no es el momento, pero ahora sí es el momento. Y como llega el veranito, el sol, tú sabes, las terrazas y demás, yo quiero que la gente se desconecte de su día a día y que bailemos y lo pasemos bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, pero habrá que esperar solo 5 minutos, Melody, ¿vale? Pues esperamos 5 minutos. Venga, 5 minutos. Llega el informativo y después escuchamos el estreno de Melody, Sobesón. Bueno, amiga, espero verte pronto. Por supuesto, vamos, es que si no nos van a multar los dos, pero sí, una multa gorda. Una multa gorda, si no, ya lo verás. Suerte con Sobesón, Melody. Un beso un muy grande. Grande. Adiós. Si me te lo aprendiste, te lo bailo ahora.